3, 2. Hey, ¿qué tal, familia? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Seguimos con nuestro reto abdomen playero. Ya vamos por el día número 20. Eso quiere decir que ya estamos culminando ese reto. Recuerde que son 4 semanas, 24 días, 6 días de trabajo por semana. Solamente estamos descansando uno por semana, los domingos, o no sé cómo lo están repartiendo ustedes. Pero ya estamos culminando y estoy supremamente feliz de que estés y de que hayas asumido este reto para mejorar tu cuerpo y para mejorar tu salud, y estoy supremamente contento de los resultados que me están enviando. Bueno, vamos a empezar haciendo un calentamiento. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigue. Hoy necesito, vamos, sigue. Necesito que calentemos bien porque la rutina de hoy va a estar bien poderosa, además que vamos a involucrar muchísimo el tren inferior, entonces nos va a dar durito, pero yo sé que ustedes son meras guerreras. Ok, bueno, sigue. Vamos, sigo, vamos a calentar. Vamos, sigo, vamos, sigo. Vamos, sigo, vamos. Calentamiento. Estoy supremamente feliz de que me des ingresar a tu casa, a la sala de tu casa, a tu habitación, al patio de tu casa, o que me lleves a entrenar contigo al parque, al gimnasio. No sé dónde estás haciendo estas rutinas, pero gracias. Estoy supremamente feliz de acompañarte y estoy supremamente feliz de que sigas entrenando, sigas cuidando tu cuerpo, tanto la parte física como la parte emocional y mental. Vamos. Ahora, para ahí, skipping. Vamos, skipping en el puesto. Sigue. Vamos, skipping en el puesto. Vamos, pues. Muy bien, calentamiento. Sigue. Muy bien. Vamos a contar 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mejor dicho, vamos a hacer de este nuestro primer ejercicio. Sigue. No pares. Yo organizo aquí el tiempo. Vamos a hacer de esta calentamiento. Sigue. Para. Descansa. 10 segundos. Y vamos a hacer 5 series más de 20 segundos por 10 segundos de descanso. Vamos a hacer de este calentamiento el primer ejercicio a la vez, ¿ok? Bueno, 5, 4, 3, 2, skip y vamos. 20 segundos, apenas estamos empezando, apenas nuestro cuerpo está agarrando temperatura. Vamos. Muy bien. Vamos, descanso, 10 segundos, importante, si la zona donde vives, si el lugar donde vives, la ciudad o tu casa, vamos, 20 segundos más, sigo, muy bien, súper bien, vamos, estamos muy cerca de culminar este reto. Muchas de ustedes que empezaron, que creían que no iban a aguantar, y miren ya en el día en que vamos. Descanso. Si la zona donde vives es muy fría, con más razón. Y más importante aún, es que sigas las recomendaciones de... Bueno, sigo, empiezo. Vamos. Sí puedo. Calentamiento, baby. Muy bien. Estamos mejorando. Super. Descanso. Nos faltan 2. Si la zona donde vives es muy fría, con más razón tienes que consumir el té caliente, sea de jengibre. Sigue. Vamos. Skippy, vamos. Hago un trote en el puesto, sigo. Muy bien. Vamos. Muevo los bracitos. Vamos. Activemos los brazos también, vamos.
Muy bien. Descanso. Falta la última. Té de jengibre, té de canela o un café 15, 20 minuticos antes de entrenar caliente. Última, vamos. Súper bien, vamos, vamos, vamos. Súper. Calentamiento y primer ejercicio. Vamos pues. Vamos pues, vamos, vamos. Nuestro cuerpo apenas se está activando. Descanso, súper bien. Bueno, desde el primer ejercicio ya se siente. ¿Qué necesitamos? Colchoneta, agüita y toda la disposición, toda la actitud para hacer el entrenamiento. Así tu cuerpo no esté al 100% activado, es tu actitud mental el que lo va a empujar y el que lo va a impulsar a hacer la rutina. ¿Listo? Bueno, si la zona donde vives es demasiado fría o todos los cuerpos son diferentes, hay personas que mantienen con frío todo el tiempo. ¿Vos mantienes con frío todo el tiempo? Bueno, por ejemplo, la camarógrafa mantiene con frío todo el tiempo. ¡Mi mamá! Vea, la camarógrafa está entrenando ahí, están ahí para detrás de la cámara con las medias ahí, mostrándome las medias, cubriéndose el frío. Bueno, haz eso. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue, sigue, mientras ya vamos a empezar, ojo pues, ya vamos a empezar, activa bien esas articulaciones. Por ejemplo, mi mamá mantiene con frío. Entonces, si eres una de esas personas o vives en una zona muy fría, súper importante, el té caliente de jengibre o de canela o un café caliente o una bebida caliente, preferiblemente esas tres que les estoy recomendando. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura de tu cuerpo, y cuando la temperatura de nuestro cuerpo está más altica, pues va a tener mayor predisposición hacia la rutina. Cuando estamos con mucho frío, el cuerpo muy frío, pues nos va a dar un poquito como más dificultad como hacer las rutinas, y nuestro cuerpo va a tender a decir que no, a decir como que no quiero tal cosa. Pero si la temperatura está más alta, vamos a realizar muchísimo mejor el ejercicio, ¿ok? Además que eso nos va a subir más la energía. Por eso es que ustedes ven, sigue, sigue, vamos, ya vamos a empezar, vamos, vamos, vamos. No, que necesito que tengan estas indicaciones presentes para que cada vez su entrenamiento sea muchísimo mejor. Por eso es que ustedes ven que las personas que viven en zonas costeras o en partes calientes son como más activas, son como más alegres, son como más escandalosos, con todo el respeto. Pero es por eso, porque tienen como... En cambio, las personas que viven en zonas frías son como más, ¿cómo se dice? Como más puestecitas, más calladitas, más tranquilitas, como más recogiditas. Y es precisamente por eso, la temperatura es supremamente importante. Bueno, empezamos. Primer ejercicio. Les dije que hoy vamos a involucrar muchísimo el tren inferior, ¿ok? El primer ejercicio va a ser este. Una, dos, ¿ok? ¿Durante cuánto tiempo? 30 segundos. Ay, ay, ay. Dios mío. 0, 0, 30. Vamos a hacer 6 series. Vamos a subirle uno a más. 10 segundos de descanso. Nos va a dar durito. Empezamos en 5, 4, 3, 2. Ojo. 1, 2. 1, 2. 1, 2, salto, 1, 2, 1, 2, salto, 1, 2, sigo, 1, 2, salto, 1, 2, vamos, 1, 2, descanso. Muy bien, vamos empezando, primer ejercicio, 2 sentadillas normales, 2 sentadillas con salto. Muy bien, vamos, sigo, 1, 2, salto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vuelvo, 1, 2, sigo, 1, 2, bueno, vamos, 1, 2, salto, 1, 2, sentadilla normal, 1, 2, descanso, descanso, oh, ay, 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 súper bien, profundas, profundas, vuelvo,
Una, dos, una, dos. Controladas, vamos. Una, dos, salto, una, dos. Muy bien, vuelvo. Una, dos, sigo, una, dos. Vuelvo. Una, dos, descanso. Descanso. Nos falta la mitad. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Súper bien. Vamos. Vuelvo. Vuelvo. Una, dos, salto. Una, dos. Muy bien. Una, dos. Una, dos. Sigo, muy bien. Una, dos, salto. Una, dos. Súper. Una, dos, descanso. Descanso. ¿Cómo vas? Si tengo problemas articulares o me falta fortalecimiento, sigo, hago esto. Una, dos, y no hago el salto. O simplemente sigue, sigue, sigue. Míreme solamente las personas. Bueno, todos me miran. O las personas que les falta fortalecimiento. Corticas. Una, dos. Y las del salto serían una, dos. ¿Ok? En punta de pies. Una, dos. Una, dos. ¿Listo? Descansa. Descansa. Ojo. La siguiente la voy a hacer con las personas que les falta fortalecimiento. El resto, completas. Última, vamos. Una, dos, una, dos. ¿Ok? Una, dos. Miren que tenemos opciones para las personas. Una, dos. Salto, una, dos. Este sería mi salto. Corticas. Una, dos. Y una, dos. ¡Listo! Una, dos, últimas. Una, dos. Terminado primer ejercicio, tomo agüita, descanso, respiro. Muchas personas me dicen, Adrián, yo no soy capaz de hacer las rutinas que estás haciendo porque no soy capaz de hacer los saltos o no soy capaz de hacer las rutinas. La rutina no, la sentadilla profunda. Entonces aquí te doy las opciones, siempre, siempre. Bueno, casi siempre tratamos de darle opciones a las personas que apenas están empezando o que por alguna patología, todos los cuerpos son diferentes. Y vamos a trabajar de acuerdo a nuestras circunstancias para no irnos a lesionar. Pero eso no quiere decir que es que entonces me voy a tirar pasito si tengo las posibilidades de hacerlo. Si yo no tengo ninguna dificultad, mija, mijo, cállese, súfralo. Okay. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Seguimos involucrando piernitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, pues muy parecido al movimiento que hicimos ahora, o mejor dicho, el mismo movimiento, y le vamos a meter otra variación. Es ancho de los hombros, no se me despegan los talones del piso, bajo, ojo, pues espalda recta, subo, contraigo glúteo, bajo, subo, contraigo glúteo y pa, pa, ta. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer las mismas. 30 de 6 series, 5, 4, 3, 2, empiezo, 1, 2, a la colchoneta, 1, 2, colchoneta, pa, pa, 1, 2, colchoneta, contraigo abdomen, ta, pa, listo, 1, 2, colchoneta, muy bien. Una, dos, colchoneta. Descanso. Cuando hago la parte de la colchoneta, mi abdomen está contraído. Listo. Uf. Muy bien. Sigo. Una, dos, colchoneta. Muy bien. Una, dos. Muy bien, parece fácil, pero no lo es. Pa. Una,
dos, vuelvo, una, descanso. Ay, 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 Dios mío, vuelvo, ya, vamos, una, vamos, colchoneta, una, dos, colchoneta. Súper importante, sigue, sigue. Cuando estoy haciendo la parte de la colchoneta, no dejo caer cadera. Sostengo con el abdomen. ¿Listo? Ojo pues. ¡Descanso! Súper bien, sí puedo. Sí puedes. Sí puedo. Sí puedo. Vamos, vamos. Dos, uno. Vuelvo. Profunda. Profunda. Ok, profunda, talones apoyados siempre, talones apoyados, vamos, sí puedo, súper bien, súper bien, una, descanso, ay, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, nos faltan dos. Sigo, vamos. Una, dos, vuelvo. Vamos. Una, dos, sigo. Una, dos, colchoneta. Sigo. Una, dos, si puedo. Una, dos, descanso. Ah. Dios mío, ya veo muchas dices mareadas, vamos bien, vamos bien, última, si apenas estoy empezando, corticas, una, dos, despacio, ok, una, dos, despacio, una, dos, despacio, listo. Adapto los ejercicios a mis condiciones y a mis características. Descanso. Muy bien. Ay, ay, ay. Pasa que vamos a hacer una última. Ya terminamos, pero vamos a hacer la última con los que les falta fortalecimiento. Listo. La última, la última. Una sola serie. Tres, dos, o pues. Cortica, una, dos. Voy a la colchoneta, un piecito, el otro, devuelvo un piecito, devuelvo el otro. Arriba, controlado. Una, dos, vuelvo, un piecito, el otro. Arriba, controlado. Una, dos, bajo, un piecito, el otro. Arriba, controlado. Y una, dos, descansa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Respira, respira, respira. ¿Cómo te está yendo? Súper bien. Muchas de ustedes que no creían, y esto lo digo porque me escriben muchísimo esto, y es que me dicen, Adrián, en serio, yo empiezo las rutinas y al segundo, tercer ejercicio ya estoy muerta y no doy más. Pero, sigo, aguanto. Y al final, y esto lo he dicho en muchos capítulos, tú sientes que no vas a aguantar más, pero aguantas, resistes el dolor, la falta de aire, la respiración agitada, el sudor. Y cuando terminamos las rutinas, tienes una sensación, terminas muerta. O como ustedes dicen, termino morida, pero con un sentimiento o una sensación de logro increíble, significativo, que tú dices, hice lo que pensé que no iba a ser capaz de hacer. Entonces, felicitaciones. Seguimos. A ver, yo me ubico acá.
Una, dos. Al zancada, desplante, zancada, desplante. Lo mismo, 30 segundos. En 3, 2, 1. Al frente, atrás. Vamos. Sigue, 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 sigue. Largas, 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 largas. Ta. Atrás largo, adelante largo. Listo. Pues, que no tan corticas, no tan corticas, sino largas. Listo. Descanso. Súper bien, cambio de pierna. 6, 5, 4, 3, 2. Zancada, desplante. Zancada, desplante. Zancada, desplante. Zancada, desplante. Listo. Muy bien. Dios mío. Sigo. Sigo. Vamos. Sigo. Descanso. ¡Ah! Dios. Dios mío. Se siente de una manera impresionante. Vuelvo. Muy bien, controladas. Controladas, vamos. Si me falta fortalecimiento, corticas, 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 cortica, cortica. Zancada, desplante. Listo. Descanso. Ay, ay, ay. Todos los días el cuerpo no se siente igual. Entonces, todos los días no vas a sentir la misma resistencia, la misma capacidad. ¡Vuelvo! Hay días que vas a sentir que rindes más. Otros días que vas a sentir que te estás muriendo. ¡Vamos! Pero sí puedes. ¿Ok? Hemos venido acá a mejorar. Y estás mejorando. Te felicito. Muy bien. Muy bien. Si es que si eres capaz. Si es que si eres capaz. ¡Vamos! Sí puedo. Descanso. Súper bien, súper bien. Vuelvo. Zancada, desplante. Zancada, desplante. Ok. Sigo. 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos. Si sí puedo, si sí puedo. Descanso, descanso. Última, última, nos falta la última. Muy bien. Oh, súper bien. Esta es la última, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, si puedo. Sigo. ¿Qué número es este ejercicio? Ah, Dios mío, te digo pues que estoy muerto. Ay, ay, ay. Súper bien. ¿Cómo te está yendo en esta súper rutina donde mejoramos nuestro cuerpo, nuestra salud y sentimos que nos vamos a morir? Pero no nos estamos muriendo. No te preocupes. Ojo, ojo. Todo siempre va a depender de las características de cada persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente si tengo problemas, no sé, de depresión, no de depresión, sino de coma presión. Tengo problemas articulares, pulmonares, o durante muchos años estuve fumando y apenas lo estoy dejando.
o si tengo obesidad, o no sé, nunca he hecho ejercicio, o hace mucho tiempo que no hacía, o estoy recién recuperándome de una operación, o de la enfermedad que está en estos momentos abatiendo todo el mundo. Obviamente en esos casos, si estoy sintiendo que ya me estoy muriendo, pues respiro un poquito, listo, tampoco me voy a morir ahí, listo. Yo les digo, aguanten, pero obviamente uno tiene que ser inteligente y saber hasta dónde le va a dar el cuerpo. No nos vamos a morir tampoco, ¿listo? Pero eso no quiere decir que es que, ay, no, qué pesar de mí y medio me duele y voy a parar. No, aguanta, listo, vamos a seguir. Le dimos duro al tren inferior ahí. Vamos a seguir con esto. Pa, pa, pa. Ah, pero ¿saben qué? Vamos a hacerlo cruzado, ta. Vamos a hacerlo cruzado. Listo, así, ta, 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 pero combinado, una serie así, otra serie así, listo, primera serie cruzado, empezamos en 5, 3, 2, 1, cruzado, ta, no dejo caer cadera, no dejo caer cadera, estoy sosteniendo en plancha, listo, pa, cruzado, cruzado, seguido, seguido. Sigo, 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 sigo. Pa, pa. Sigo. Muy bien, aguanta, aguanta. Descanso. Muy bien, ahora sí. Escaladores normales. 3, 2, 1. Escalador normal. Oh. Vamos. Sigo. Aguanto. 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 Sí puedo. Sigue, 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 sigue. Tres, dos. Descanso. Muy bien. Muy bien. Ahorita cruzados. ¡Ay, Dios mío! Vuelvo. Cruzados. Vamos, sigue. Aguanta. Aguanta, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue, 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 sigue. Aquí los hombros están muy involucrados. Sigo. Aguanto. 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 Muy bien. Ah. Descanso. Descanso. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Aguanta, 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 aguanta. Ya estamos terminando. Estamos terminando la tarea de hoy. Sigue. Escaladores, normal. Sigo. ¿Cuánto se me resbalan las manos? Sigo, 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 sigo. Sigo. Aguanto, 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 aguanto. Descanso. Descanso. Muy bien. Muy bien, muy bien. 4, 3, 2. Vuelvo. Cruzado. Aguanto, 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 sí puedo, sí puedo, eres una ganadora, sí podemos, hombres, 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 vamos los hombres, que estén haciendo esta rutina, vamos, sí puedes, aguanta, 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 hombres, 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 no me dejen solo, vamos, sigo, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, falta la última, ok, descanso. Última, sigo, escaladores, muy bien, escaladores, sigo, muy bien, vamos, aguanto, sí puedo, soy un ganador, vamos pues, sí puedo con esto, vamos pues, soy más fuerte, aquí estamos pagando el precio, vamos, 3, 2, 1,
Muy bien. Terminamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tremenda rutina. Tremenda rutina. ¿Cómo nos fue? Súper bien. Listo. Párate. Párate, párate, párate. Bueno, mira. Una, dos, sigue. Sígueme, sigue. Vamos a hacer 60. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. Sigo. Once. Sigo. Doce. Sigo. Trece. Ok. Catorce. Sigo. Son 60. 15. 15, vamos, 15, 16, vamos, 17, 18, sigue, 19, vamos, 20, sigo, 21, vamos, 22, 23, sigo, 24, sigo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 más, 1, 2, vamos, 3, 34, 35, arriba esa rodilla, 36, 37, 38, 39, 40, vamos, 41, 42, día número 20, vamos, 45, 46, 47, 9, 50, vamos, son 60. 51, 51, muy bien. 51, 51, son 60 y vamos en 51. 51, hop, pa, sigo, son 60 y vamos en 51. Sigo, sigo, aguanta, 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 vamos. Muy bien, lo estás haciendo súper bien. Ahora es esto, vamos, vamos, hasta 60, nos faltan 9, vamos. 51, 52, 52. 52, 52, vamos, 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 53, sigo, 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 54, 55, 56, 57, 57, 57, vamos, 57, 58, 59, 60, lo lograste, lo lograste. Un aplauso, súper bien. Súper bien. Ah. ¿Cómo te fue? Excelente, excelente. Colchoneta, va a estirar. A ver cómo me hago. Acá. Cruzo, ojo, míreme. Cruzo pierna izquierda y la derecha la tiro hacia atrás. 5, 10, 9, 8, 7. Estoy estirando toda esta zona, toda esta zona. Cambio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy involucramos mucho la pierna, entonces hay que estirarla. Va a estirar cuádriceps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Estira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Arriba. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Uy, se me fuese a sudar los ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Miren pues. Semiflexión piernas, espalda recta y... 5, listo, vamos, 1, muy bien, 2, muy bien, 3, siente arriba cómo se expande tu cuerpo, cómo se expande tu espíritu, vamos, 4, última, 5, me quedo en esa posición y digo gracias Padre Celestial, porque seguimos entrenando, seguimos cuidando nuestro cuerpo, seguimos cuidando nuestra salud mental,
seguimos haciéndonos más fuertes, seguimos resistiendo y seguimos demostrándonos a nosotros mismos que sí somos capaces, de que así como enfrentamos estas rutinas, enfrentamos cada adversidad que se nos presenta en la vida con tu ayuda y con tu espíritu. Gracias por tus bendiciones, gracias por el alimento de este día, gracias por el agua de este día, gracias por la casa de este día, gracias por la familia de este día, gracias por el trabajo de este día, gracias, gracias, y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Uy, yo quedé muerto. Muy bien, sígueme en YouTube, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, comparte esta rutina con la mayor cantidad de personas que puedas. Si quieres recibir abundancia en tu vida, tienes que compartir abundancia, y una manera de hacerlo es compartiendo salud y energía a través de estas rutinas. Nuevamente te felicito, tanto a las mujeres como a los hombres que hicieron esta rutina, a los niños también, a las personas adultas ya mayores que hicieron esta rutina. Excelente, felicidades, felicidades, en serio, soy muy orgulloso de todas ustedes y de todos ustedes. Sígueme en Instagram, vayan y me dejan un mensajito privado, un mensajito interno por allá, etiquétenme en sus historias donde se vea Adrián Medellín y yo reposteo sus historias. Obviamente me tienen que etiquetar, @AdriánMedellín, porque si no, Instagram no me notifica, entonces no me doy cuenta. Ok, sígueme en Quike, sígueme en TikTok como Adrián Medellín, Adrián con Y, y déjame todos tus comentarios acá. Cuéntame cómo te está yendo, cuéntame qué tal este reto, cómo te has sentido. De pronto pensabas al principio que no lo ibas a hacer, o de pronto eras muy inconstante y empezaste con este reto y ahora sí empiezas a mejorar tu disciplina, tu enfoque, tu constancia. Déjame todo eso acá en los comentarios. Te felicito, recuerda que te quiero mucho. Ah, bueno, lo último, ya con esto termino. Muchas personas me están diciendo: Adrián, ¿cómo hago para pagarte todo lo que haces por nosotros? Todo el contenido, la salud, la energía que nos estás entregando, la motivación, todo eso que nos... Yo siempre les digo, la única forma que tienen de pagarme es compartiendo las rutinas, con la garganta seca, compartiendo las rutinas. Pero, si alguno de ustedes desea apoyar a Adrián Medellín y su canal con todo lo que estamos haciendo, nunca antes lo había pensado, pero como me están preguntando constantemente eso, entonces acá abajo en la descripción, si lo estás viendo en YouTube, te voy a dejar, si manejas criptomonedas, cualquiera que sea, te voy a dejar la dirección de mi billetera electrónica, de mi wallet, te la voy a dejar en la descripción. Si quieres darme alguna fracción de alguna criptomoneda que tengas, bienvenido ahí, te voy a dejar la descripción. Si tienes Skrill, si manejas Skrill, también te voy a dejar mi dirección de Skrill, por si deseas hacer una donación. Puede ser, si quieres dar $1, maravilloso. No tienes, solamente lo estoy diciendo porque muchas veces, ahora último, me están preguntando bastante. Así sea $1 que quieras abonar o apoyar, Adrián Medellín, dirección de Skrill. O si tienes PayPal, o ya con una tarjeta de crédito, también te voy a dejar la cuenta de PayPal acá abajo, por si deseas hacer alguna donación. Entonces, criptos, o Skrill, o PayPal acá abajo. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente por estar viendo estas rutinas. Te mando un abrazo súper fuerte. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Six.